Hermanitos, están los eventos para esta semanita y nada más y nada menos, ¿qué se puede esperar después de un Maneki Neko? Que la verdad es un Maneki que no estuvo bueno. La verdad, como decimos acá, a calzón quitado, el Maneki que acaba de pasar o que termina hoy no está nada bueno. Y bueno, aquí como que tratando de recuperar Oasis ahí como que la credibilidad, nos trae un nuevo ninja, que este ninja es súper, súper recomendado. Este ninja no lo tengo aquí, no lo tengo en NA, no lo tengo en LATAM, no lo tengo en China, pero es súper recomendado, mis hermanitos. La verdad, hagan todo lo posible por tenerlo. Y comenzando también con el pie derecho, los eventitos para esta semanita, un nuevo asistente. Entonces hay que subir todos, hay que ponernos bien macizotes, hay que ponernos bien mamadísimos. Y esperen el próximo video de porque les voy a traer el detalle por qué es tan bueno este Kabuto Gran Guerra Ninja. Así que ahí apártenme un poquito de su tiempo porque se los voy a compartir. Hermanitos, vamos a seguir con lo siguiente, que es nuevo asistente. Como les digo, hay que subir poder, hay que ponernos bien macizotes. Y comenzando con los eventos para esta semanita. perdóname. Hay rito de festejo, pero este realmente es para los que recargan. Así como que para mí no aplica mucho. Y aquí en rito de festejo, este ninja Oasis, ¿qué estás haciendo? Este ninja normalmente lo regalas y ahorita los tienes sin reembolso. No, por favor, no vayan a caer en tentación, porque este ninja es muy bueno en arena. En arena está espectacular, incluso les voy a dejar ahorita una combinación, una formación con este ninja que es Mei estilo oriental, que está rotísima. Hermanitos, para seguir con los eventos de esta manita, déjenme les digo, está Flores de Ino. Este evento yo se los recomiendo más o menos, me gusta más cuando el cofre, el top 1 se lleva 100 fragmentos. Es lo que siempre les he dicho, participen y hagan todo lo posible cuando haya cofres de 100 fragmentos. Cuando son 80 fragmentos, como que, híjole, como que sí detente un poquito. Pero bueno, vamos a seguir con los eventos en festival de compra aquí, hermanitos. Aquí es lo que les decía la semana pasada. Aquí yo sí les recomiendo gastar si vas por una bandera, porque aquí te cuesta 1,900 cupones. En caso contrario, ahorita en el Maneki tienes que gastar 8,000 en quién sabe qué, en lo que tú quieras para sacarte fragmentos para completar una bandera. Entonces, hermanitos, si nada más requieres una bandera, aquí es el momento, es el evento. Así que, hermanitos, vamos a seguir con los eventos. Es más, me voy a callar porque ya, la verdad, ¿qué se puede esperar de un Maneki que estuvo fatal? Estuvo del nabo, la verdad. Estos eventos para esta manita son como que para rellenar. Me voy a callar los 5 minutos. Cuéntame aquí en la cajita de comentarios, ¿qué te pareció este Maneki? Si gastaste o todavía es el último día que piensas gastar. Acuérdense que está cerca, estamos a 2-3 semanas para que llegue el Maneki de aniversario. Espero, tengo altas expectativas. Me voy a callar los 5 hermanitos. Te espero en un próximo DVD directo. Y bye bye, sayonara. Bye bye. When I was
was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young. But